tenda nunga tsihun a tu kwanda guni na tsikhi nunga tsihun kumate chino nga kwasi kanya hu kwanda nga fe hu y taller y anishimina filgonio nashin. Antes que nada, pues un saludo a todos. Les acabo de saludar en mi lengua materna, que es el mazateco. Pues qué gusto estar aquí en el taller y vamos a platicar sobre el trabajo y el proceso, ¿no? Yo vivo en la Ciudad de México, pues bueno, es la capital de la República, pero pues es una ciudad donde nos permite como generar muchos diálogos desde los pueblos originarios, el trabajo, en la parte económica. La vida me trajo a este rumbo por cuestiones de trabajo y por esta cuestión de también buscar el sueño, ¿no? De cada individuo. En mi caso, pues es a partir desde el arte, ¿no? Y esto me ha traído porque he venido a ilustrar desde libros, revistas, en esta ciudad tan bonito, tan padre, ¿no? Y donde pertenece mucha cultura también y muchos migrantes de diferentes pueblos originarios, más que nada, ¿no? Mi primera lengua es el mazateco. Y mi segunda lengua es el dibujo, las líneas, los trazos. Eso me llevó a descubrir cómo este lenguaje, porque al ir a la escuela, pues no entendía lo que mis profesores me decían, ¿no? Empecé a rayar mi libreta, a rayar mi libro, y eso me llevó a este camino como segundo lenguaje, ¿no? Y finalmente ese segundo lenguaje se convierte en trazo, en líneas, en el campo. Encontré los colores también. Los colores de la naturaleza, donde retomaba las hojas verdes, las flores rojas, amarillas, y mancharlo dentro de la libreta, y eso hizo los colores. Debo decir que eso fue una resistencia para mí, porque no entender otra lengua o no entender otra forma de comunicarse, sino esta forma de lo visual, ¿no? Y yo creo que a raíz de eso es como me identifico, ¿no?, de la cosmovisión mazateca, pero a raíz desde lo visual, desde la plástica visual. En este caso, pues, estamos hablando desde la pintura, el arte. Los papás te contaban historias, como leyendas, cuentos, que son misteriosos, ¿no?, dentro de la comunidad. Cómo se forma un lago, lo que tiene detrás de toda esta leyenda, ¿no? Mi papá, cuando ya estaba un poco más centrado en la copa, ¿no?, y estaba platicando y contando lo que pasó, lo que vio y lo que cuentan del otro pueblo, ¿no? Creo que es eso, ¿no? Esos seres fantásticos, los nahuales que me contaban. Pues tú te lo imaginas cuando eres niño, pues piensas que todo lo que te está contando pues es una persona, es un animal que se va formando, y eso lo tengo muy presente dentro de mi trabajo, estos tipos de anécdotas, de leyendas, cuentos o cosas que aparecen dentro de las comunidades, dentro de las historias. Pues yo admiro mucho esa forma de la familia, que es la construcción de la sociedad o como seres vivos, ¿no? Pero también tienes que construir qué tipo de sociedad quieres construir a raíz de tu familia, ¿no? Si tú educas a tu hijo o hija o esta persona que te rodea de una forma más humana, pues es lo que vas a hacer a la humanidad, ¿no? Y eso creo que es lo que tiene que abarcar desde la familia, pues. Primeramente mis padres, pues y mi padre fue un campesino, pues una persona que nunca habló el español. Bueno, pues siempre caminó por su lengua, que es el mazateco, ¿no? Y así fue caminando por todo el rumbo. Mi madre, que es ama de casa, igual, pues siempre estuvo en la casa, pero pues estuvo yendo como obrera, ¿no? De ir a lavar a la casa, a limpiar otras casas. En la comunidad, ella afortunadamente pues a su edad, como a los 45, 50 años,
ya aprendió a entender el español, a conocer los números, a multiplicar, y eso le ayudó como para ir a las casas como a vender o incluso a lavar. Entonces ya conocía como estos números donde prácticamente era como el sustento de la familia. Mi padre pues falleció hace 7 años. Bueno, él ni sabía leer, pero siempre nos decía, ¿no?, que ponte a leer, ponte a estudiar, ponte lo que vas a la escuela. Y siempre estaba como diciendo que teníamos que hacer, ¿no? Querían que nosotros fuéramos mejor que ellos, ¿no? O que no sufrieran desde esa parte, desde la discriminación. Bueno, yo tengo 3 hijos. Uno se llama Jamañú, el otro se llama Tzutzin y el último se llama Nashi, ¿no? Le estamos enseñando desde el arte, las lenguas. Mi mujer habla mije, también ella le enseña mije, pues yo le enseño mazateco. Ya no es la misma capacidad que nosotros teníamos hace 20, 30 años, ¿no? Ahora ya a veces digo, ya nacen con un chip ya formado ahí, donde su inteligencia es más allá, donde te cuestiona, donde aprenden más rápido las lenguas y donde formulan diferentes formas de criterio, ¿no? Y es eso, ¿no?, lo que estamos haciendo, y es eso como lo que nos conforma como familia. Y claro, pues me ve todo el tiempo pintando, dibujando, pues es lo que están haciendo también ellos, ¿no? Y es ese o no lo que estamos construyendo a raíz de esta ciudad, ¿no? Uno debe de sentir orgulloso de dónde viene uno, desde la raíz, porque es la única forma, la fortaleza del ser humano, ¿no?, como persona. Porque si desde el momento que te deslinda, hasta en el arte es lo que pasa, ¿no? Lo que decía Basquiat, ¿no? Pues si tú como persona, como artista, que tú pintas algo y desde el primer momento que lo niegas, entonces ya no existe en ese momento, ¿no? Entonces, como en mi caso, ¿no?, es lo que es mi identidad, entonces yo no lo puedo negar ni me puedo despegar. Yo me inspiro para crear desde pensar desde la cultura, desde pensar desde la lengua, pero también desde pensar desde lo presente, ¿no?, lo que está uno viviendo. En este caso, pues puede ser desde forma, como en este caso desde el COVID o lo que esté pasando dentro del ser vivo y desde la comunidad como mundo, ¿no? Pero también me inspiro mucho en la música, ¿no?, que tiene que ver, pues yo creo que ese ruido siempre retomo como algo presente donde me va generando ideas, ¿no? En este auge desde la ciudad donde vivo, ¿no?, también me puede generar con muchas ideas, ¿no? A dónde estamos yendo, cómo estamos haciendo como seres vivos, ¿no? Entonces, todas esas ideas, desde la lectura, música, pensamiento y lo que estamos viviendo como seres vivos. Puedo decir que trabajo pues prácticamente casi 24 horas, porque yo duermo pintando y amanezco pintando. Ya todo el tiempo es una rutina de vida. Y parte de mi trabajo, ese ritual, es eso, ¿no? Trabajar diario, trabajar cotidianamente, y eso hace la disciplina. Yo desconocía de diferentes artistas, ¿no? Como que prácticamente hice como, a veces le digo, a lo apache, a lo brusco, ¿no?, donde no conocías técnica, ¿no? Y ya después conocí primeramente los artistas que me gustaron en esa época, Rembrandt, Dalí, Gauguin, donde las manifestaciones pues son diferentes, ¿no? Bueno, partiendo también desde el muralismo, ¿no? Diego Rivera, José Clemente Orozco, ¿no?, que
que son personajes dentro de la cultura mexicana, ¿no? Pues estas personas también me han impresionado todo, todo desde el arte, ¿no? Todo desde las identidades, todo parte desde diferente cosmovisión y más hablar de México, ¿no? Todo lo que se ha vivido en la historia, ¿no? Y ese plasmar dentro del trabajo, pues yo creo que todo son como mis, mis personajes que me han cuestionado dentro del arte, ¿no? De mis obras favoritas, pues yo creo que pues para mí todos son favoritos. ¿Por qué? Pues porque es como pensar un poco de la familia, ¿no? O como cada quien cuando tengan un hijo, cuando tengan una persona, cuando generen este diálogo, pues no puedes decirle que tienes un hijo favorito, ¿no? Hay uno que salió dentro de la portada de la revista de arqueología, ¿no? Pues para mí se me hace una pieza también impresionante, muy pues muy ambiciosa desde la forma de ver la pieza, tiene muchas dimensiones, forma, ¿no? Pero sin embargo, pues cuando hago óleo acrílico, pues siempre digo, ah, pues es que me gusta Lo que sí debo decir, pues cuando no me gusta algo, pues lo rompo, ¿no? Lo desecho. Entonces, lo que están presentes, pues yo creo que me han gustado, ¿no? En esta parte del simbolismo, pues yo creo que cada quien también lo puede reinterpretar como uno lo ve, ¿no? En mi caso, pues puede haber un símbolo tan muy adecuado que para mí que me remite desde la cultura o desde la cosmovisión mazateca. El otro punto es la conexión del ser humano desde hombre, espacio, tierra y el espacio que nos rodea como seres vivos, ¿no? Y eso siempre va a ser presente. Y otro punto muy relevante, la lengua que está presente, pues palabra y frase en la lengua mazateca, que todas las piezas van a tener palabras, porque ese es un simbolismo de resistencia para mí. Lo que estamos en la montaña, pues vemos ese mundo tan frágil y tan sutil, ¿no? Lo aterrizamos a una dimensión donde van los colores, los trazos, la forma de dialogar, porque es lo que nos han enseñado desde nuestra cultura, pues, de nuestra forma de pensar, nuestra forma de compartir desde la cosmovisión y también nuestra forma de resistencia como seres vivos, ¿no? Que tenemos que existir y compartir nuestra cultura. Sin embargo, si no lo compartimos, pues se va desvaneciendo, pues, como han pasado muchas culturas de todo el mundo, no nada más de la República Mexicana, ¿no? En la evolución de mi trabajo, pues ha sido, pues yo creo que es muy, muy padre para mí, ¿no? Desde diferentes técnicas, formas de trabajo, ¿no? Luego llegué a la Facultad de Bellas Artes, donde prácticamente no tenía material para seguir con la facultad, ¿no? O sea, empecé con papel estraza, que son papeles de envoltura de tortilla, de pan, y con esa para mí era un papel para dibujar, ¿no? Mientras mis compañeros tenían su propio papel de blog de dibujo profesional de 500 pesos, 300 pesos, y yo tenía mi blog de dibujo de 6 pesos el kilo, ¿no? Todo ese proceso dentro de mi trabajo, pues me fue generando como diálogos, forma, textura, colores. Hasta en la actualidad, pues ahora utilizo los óleos, los acrílicos, dentro de la gráfica, desde punta seca, agua fuerte, litografía en piedra, litografía en seco, linóleo. O sea, eso para mí ha sido una evolución extremadamente impresionante. Ahora trabajar en tela ya en gran formato, ¿no? Pero ahora en la actualidad esa evolución, yo creo que es eso, ¿no? Lo que estoy viviendo, lo que ha sido dentro de mi trabajo. Sin embargo, no pierdo mi identidad como persona, ¿no? Sí se puede vivir del arte. Pues debo decir una anécdota dentro de como persona. Pues yo desde la secundaria vivo de mi trabajo, ¿no? Desde el dibujo, desde venderle a mis compañeros. El trabajo era diferente en ese entonces, ¿no? Desde todo lo más tradicional, un paisaje, una rosa, algo más
más pues académico, se puede llamar, ¿no? Y después de ahí pasé a la prepa, pues igual a algunos maestros, profesores que me compraron mi trabajo y me decían que yo era artista y todo eso, pero nunca les hice caso, ¿no? Pues yo pensaba que estaban locos ellos, ¿no? Entonces, y luego de ahí pasé a la Facultad de Bellas Artes, pues yo vivía de paisajes de mi pueblo, retratos, mucha persona me decía, oye, me gusta tu paisaje, quiero comprarlo, pues yo ya lo vendía, ¿no? Y así, y en la actualidad, pues, afortunadamente, pues, debo decir, agradecer a toda la naturaleza, la tierra, el espacio, este espacio que nos da vida, ¿no? Pues vivo de mi trabajo, ¿no? Eso me da de comer, eso es lo que me da desde mi identidad, ¿no? No, pues no. Si no, no seguiría, pues, porque no vengo de una familia de conocido dentro del arte, ni siquiera tener muchos contactos, ¿no? Pues han sido este esfuerzo del trabajo, de que ellos mismos busquen su espacio. Para mí, cuando se da una pieza, es como compartirle parte de mi identidad, parte de mi cosmovisión mazateca, parte de mi cultura y parte de mi forma de pensar, ¿no? Y es una alegría, pues, vivir de este trabajo y seguir construyendo, seguir haciendo lo que más te gusta, y es lo mejor de la vida, ¿no? Que hagas lo que te guste y que te dé de comer, ¿no? Mis animales favoritos, pues hay muchos, ¿no? Desde el jaguar, el venado, el caballo, el águila. Me gustan mucho las mascotas. En la prepa, pues, tuve muchos gatos. Y ahora en la actualidad, pues, por mis chamaquitos, pues, no había tenido, pero pues ya ahora. Muy pronto tendré un xolo y unos gatos, ¿no? Pues yo creo que el tiempo es relevante desde diferente enfoque, ¿no? Dentro de mi trabajo, el tiempo es, sí, de repente digo, pues, el tiempo es aprovecharlo ahorita, porque dice, pues, que hay más tiempo que vida, ¿no? Porque si tú como persona no aprovechas lo que haces ahorita en este tiempo, pues el tiempo te va a ganar. Cuando sientas nomás, ya se acabó la vida y ya estamos en el otro dimensión, ¿no? Mi etapa de vida, pues, me ha gustado más ser un niño, ¿no? Si uno quisiera no perder esa niñez, pues yo creo que ahí me quedaría. ¿Por qué? Porque es donde, pues, no sabes, ser humano, a lo que te enfrentas, a lo que vaya a pasar, ¿no? En caso, cuando eres niño, pues, eres libre, puedes jugar, puedes aventar las cosas, puedes gritar, puedes correr o hacer lo que quieras, puedes trazar una línea sin miedo, sin que alguien te juzgue, ¿no? Y esa etapa es cuando dicen, no, pues es que la niñez o ser niño o bebé, pues es impresionante. Porque cuando subes a una etapa ya más adulto, pues ya te limitan cosas, te forman en una estructura donde tienes que pertenecer y por qué no y por qué sí. En cambio, la niñez, pues, es meramente la libertad, ¿no? Esa libertad como ser vivo, ¿no? Mi recuerdo más bonito de niñez, yo creo que es jugar, ¿no? Jugar en las canicas, los trompos, y ir al campo, porque, pues, es lo que, para mí, es lo que existía. Y yo, si fuera niño ahorita en la actualidad, pues, hablaría solo mazateco, pues, pero es imposible, pues, porque ¿cómo me comunicaría con la gente ahorita, no? Pues eso, yo creo que eso me hacía feliz, porque no entendía lo que hablaban los adultos, que hablaban el español o los maestros, pues, pero mi mundo se construía en mazateco, entonces prácticamente ese mundo era muy feliz, ¿no? Escuchar a los ancianos, a la gente adulta, contar historias, leyendas, cuento, todo en mazateco, pues yo creo que ese sol para mí es impresionante, ¿no? Lo que más me preocupa en la vida es que estamos cada vez peores, ¿no?
que las culturas van a morir, que las lenguas se van a desvanecer. Entonces, a mí esa preocupación me lleva de que digo que la muerte de las lenguas va a llegar, ¿no? Y se va a desvanecer. Ya no va a existir ni una persona que hable unas lenguas originarias, ¿no? De las 68 lenguas que se hablan en México, pues, solo va a quedar en la historia. En este caso, pues va a quedar desde lo visual, lo virtual, toda esta parte, ¿no? Pero todo se va a desvanecer. Finalmente, la tierra, pues no se va a acabar. El que se va a acabar es el humano. Y la tierra va a volver a florecer cuando el humano ya no existe, ¿no? El reto, ¿no? De ser un artista indígena, un artista que viene de una comunidad sin conocer muchos factores dentro del arte o personas dentro del arte. De repente llegar a este mundo, pues que te discriminan, que te tachan por artista indígena, por no entender tus diálogos dentro del arte, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que eso, ¿no? Es el peor pesadilla, la diferencia desde el humano a humano, ¿no? O la diferencia de artista a artista. Haber construido mi trabajo, que nunca pensé que iba a vivir de este trabajo, o que iba a trazar mi cultura mazateca, que ahora se escucha, ¿no? Que pues, un mazateco que pinta, un mazateco que estudia, un mazateco que canta, un mazateco que hace cine, un mazateco que difunde su cultura. Es el sueño que todos queremos, las diferentes culturas que existe en la República Mexicana y a nivel mundial, ¿no? Y ese sueño que aún existen esas voces que pareciera que algún momento se había desvanecido, ¿no? Si no hay vida, no hay muerte, pues entonces la muerte es parte de, o es la esencia de lo humano, pues yo creo que es muy relevante en todas las culturas. En la cultura mazateca, pues para nosotros es morir o pasar a otra dimensión, es que el cuerpo ya descansa libremente de todo, ¿no? Porque pues no es nada malo, porque pues todos vamos a ir allá, ¿no? Lo único que va a existir es la idea que va a pasar a los demás. Y la muerte, pues yo creo que es presente para todas las culturas y para todo el ser humano. Y entonces para mí no le veo como algo más allá, sino es parte de la vida, ¿no? Para todas las nuevas generaciones, y bueno, partiendo desde lo general, ¿no? Desde pertenezcan a alguna cultura, no cultura, hablan alguna lengua, no hablan alguna lengua originaria, yo creo que la esencia es qué es lo que quieres como persona, ¿no? Hacia dónde vas, por qué pintas, por qué trazas, por qué cantas, por qué haces cine, por qué haces todo este lenguaje. Porque el arte tiene que ser sensible también. El arte tiene que deshumanizar este humano que ya de plano ya estamos desbocado, pues. Tiene que ser una esencia sutil donde te remita como ser vivo también, como ser humano, ¿no? Yo soy Filogonio Nashin, artista plástico y visual, también ilustrador de libro y promotor de la cultura. Yo pertenezco a la comunidad de Mazatlán Villa de Flores del estado de Oaxaca, pertenece a la región Cañada y pues aquí seguimos vivos.